Los corrales de pesca, diseminados a lo largo del litoral noroeste gaditano, constituyen un conjunto histórico, cultural, medioambiental y paisajístico de indudable valor. En el caso de Chipiona, son además una seña de identidad asociada al arte de pesca probablemente más antiguo de Europa. El marisqueo tradicional o pesca a pie, actividad que aparece registrada en el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. La ventaja que te da esta actividad, sobre todo cuando bajas de noche, es la sensación de estar perfectamente integrado en el medio. Es la absoluta paz que se respira cuando estás dentro del agua. Es casi como una comunión con el medio ambiente. Sales del agua y da igual lo malo que haya sido el día y la cantidad de estrés que lleves acumulado. Eso se ha quedado todo atrás. Cuando sales, sales nuevo. Esa ilusión es la que te hace seguir bajando. Y la ilusión no se pierde nunca. Yo no me acuerdo de lo chico que era cuando iba a la playa, ¿eh? Yo vivía ahí en las canteras y tenía que venir mi madre a buscarme. Tenía yo 5 o 6 años, ya estaba mariscando. Por arriba de la pared corral, con una caña. Por encima de la pared corral quitándole los socos al catao. Mucho. El día que no veo la playa me falta algo. Chipiona puede presumir de muchas cosas. De su faro, de su virgen de regla, de ser patria chica de la gran Rocío Jurado, de sus hermosas y extensas playas, pero también de haber sabido mantener vivos y en perfecto estado de conservación sus corrales de pesca. Un corral de pesca es una expresión de un paisaje cultural, es decir, la conformación de determinados elementos naturales que el hombre sabe apropiarse, construirlo, reconformarlo y crear, en este caso, un ingenio que sirve para, bueno, la captura de peces, moluscos, etcétera, ¿no? El corral está hecho de piedras intercaladas unas con otras, como por un dominó, puesto como la base del dominó, y va a encajar. Entonces, cuando sube la marea, el pescado entra por encima. Luego lleva unos caños por debajo, una salida, que le tenemos puesta una rejilla. Y luego llevamos, donde están esas rejillas, tenemos cortadas las lagunas con unos corralitos más bajitos que le llamamos atajos. Cuando baja la marea, el pescado se queda dentro del corral y se va a encerrar. Entonces, cuando ya hay poca agua, viene el catao y lo coge lo que le parece que puede coger. Lo más importante del corral de pesca es la vinculación que tienen los corraleros, los pescadores, los mariscadores con ese territorio. Entendemos el corral una parte tan propia de la historia y de la tradición de Chipiona que no es algo que nos podamos en ningún momento podemos contentarnos con ver lo que se pierde. No se sabe si fueron los fenicios o los romanos quienes pusieron los cimientos de los corrales de pesca. Sí hay constancia de que los árabes ya los utilizaron. En cualquier caso, son obra del ingenio humano que supo adaptar el litoral a sus necesidades, creando un paisaje propio de estas costas y un arte de pesca que conoció mejores tiempos y que hoy es solo una actividad testimonial. Chipiona cuenta con flota pesquera
una consideración histórica desde ayer, como aquel que dice. Tú buscas los censos de riqueza, por ejemplo, del siglo XIX, y aún no aparece una actividad pesquera en Chipiona. No teníamos como Sanlúcar una flota pesquera. ¿Por qué razón? Pues porque los corrales se bastaban y se sobraban para proveer de sustento de pesca a lo que era la población, ¿vale? Los corrales eran, por lo tanto, fórmulas de pesca, ya te digo, de primer orden, es decir, tenían una capacidad extractiva notable. Ha venido a menos hasta a hoy que no se coge nada. Va unas 20 veces y a las que hace 20 veces entra un pescado gordo y se lo lleva la gente. Ahora hay la tercera parte de lo que había antes. Yo tengo que comprar pescado para comer. No, ya no hay. Es que no hay pescado en la mar. Ya es que no es aquí, ya es que no hay en la mar. Antes cogían los barcos, me acuerdo, leíamos los pescados amontonados de todas clases, y ahora van los barcos con red que tienen 20 metros de arte y no cogen nada. De todos los corrales de pesca que se mantienen en pie en la costa gaditana, los de Chipiona están regulados por unas normas y unos estatutos establecidos por los propios mariscadores, gracias a la asociación Jarife, que toma nombre de un importante elemento del corral. Este es Jarife. Cada laguna tiene un Jarife. Cada laguna tiene un Jarife. ¿Eh? Entonces aquí debajo deben venir los pescaditos, ¿eh? Lo mismo que se mete este chiquitito, se mete un choco, se mete una dorada, cualquier cosa. La Asociación Jarife, creada en el 2000, viene luchando desde incluso antes de ser formalmente una asociación para que este patrimonio y la actividad del marisqueo tradicional se reconozcan y protejan. Hemos practicado el marisqueo desde tiempo inmemorial. La gente que éramos practicantes de esta modalidad pesquero-marisquera empezamos a recibir denuncias por parte, pues, de la administración. Y ante esta situación nos vinimos a enterar casi de forma sorpresiva que no podíamos hacer ningún tipo de actividad extractiva en el medio marino si no contábamos con un título habilitante para ello. Porque hubo ya problemas y entonces no había manera de bajar a la playa porque los CEPRO no llegaban y una multa de 300, 400 euros, 600, de 2.000 euros, había multa de muchas clases. Total que pensamos, digo, que yo esto tiene que buscar una solución porque nos van a quitar la afición que tenemos de miles de años, nos la va a quitar la Guardia Civil. Claro, cuanto que te multe dos veces, ya no viene más, ¿no? Fue a raíz de eso que nos pusimos en contacto con la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía y nos refirieron que no podían habilitar títulos para concederlos individualmente, pero que si gestionábamos una asociación, a lo que eran los miembros de la asociación, sí que podrían intentar buscar una solución. De ahí que naciera la Asociación Jarife como tal. Si no hubiéramos hecho la asociación esta, los corrales ya hubieran estado todo perdido, porque cuando cogimos la asociación los corrales estaban caídos. Corrales de pesca fueron en principio propiedades de los señores feudales, que los donaban a las órdenes religiosas para su explotación y sustento. Tras la desamortización, volvieron a pasar a manos de empresarios locales, más o menos pudientes, hasta que la Ley de Costas de 1988 los expropió por invadir un dominio público. Actualmente hay catadores designados por la asociación que son familiares de catadores que en su día fueron propietarios. Yo llevaba tres y no tenía descanso. El amarillo era de mi padre y la canaleta lo cambié yo por una vaca. Mariño lo cambió
por 5 cuartas de moscaté. El camarón lo tenía José Cortés y podía vivir del corral. Entonces se cogía más pescado. Cuando llegamos a mi casa, no tenía ganas de comer un sofocón. Mantiene más con un sofocón que la comida. Francisco Reyes, Francisco Aguilita, era el último de los catadores de la antigua estirpe, un auténtico, vamos, para nosotros es todo un símbolo. Y el hombre estuvo muchos años como catador trabajando con nosotros y por el dictado de la edad. O sea, Francisco, si no recuerdo mal, eran 86 años y ese hombre bajaba diario a la playa, ponía piedras que yo no me veo capaz de mover con 86 años que tenía él y de mantener los corrales, vamos, de exposición. Desde que los catadores dejaron de ser propietarios, el catador, elegido por el pleno de la asociación, es el máximo responsable del corral mientras dure su mandato y lo gestione adecuadamente con la colaboración de los mariscadores. Cuando un catador no lleva el mantenimiento del corral de tal manera que el corral esté como mínimo igual que el día que lo recibió, sino mejor que lo recibió, hay medios para que durante el transcurso del año cause baja. Hay 5 o 6 que estamos, desde que cogimos los corrales lo tenemos. Pero luego ha habido otros catadores que se le ha retirado el corral por problemas con la gente, o problemas de no arreglarlo, problemas de que no lo han cuidado en condiciones, o que son gente que cualquiera que entra en el corral le chilla y a la gente no se le puede chillar porque aquí puede entrar todo el mundo. Mientras no te haga daño, hombre, ni te quite nada. A cambio de mantener el corral en perfecto estado de conservación y de cuidar de que niños, curiosos y veraneantes se comporten y no estropeen los caños, capturen especies protegidas o sin la talla mínima legal, el catador tiene el honor y el privilegio de ser el primero en entrar a mariscar. Todos los socios tienen los mismos derechos, menos en el corral. Pero en el corral el derecho lo tiene el catador, que es el primero que entra en la primera laguna. Una vez que yo ya hago lo que sea, lo cojo o no lo cojo, y zarto para la otra laguna, ya pueden entrar en esa laguna. Y mientras que esté en la otra laguna, ellos están en esa. Zarto a la otra, ya pueden entrar a la otra. Y así sucesivamente hasta que andamos todo el corral. Siempre tiene derecho el catador porque es el que lo cuida, lo mantiene, y el que le pone los zarzos y lo arregla, y el que está aquí todos los días. Pues así funciona esto, de esa manera. Igual dejamos algo queriendo para que los otros cojan algo cuando hay especies. Si hay choco, pues cogemos algo, y si dejamos alguno o se queda alguno porque se ponga muy, muy, muy terco que no se pueda coger, pues le decimos a los que vienen atrás, mira, ahí te ha dejado un choco, allí te ha dejado un capitán, cogerlo ustedes, y ya nos deja a nosotros un poquito más tranquilos, porque ya vamos nosotros con más, para que no nos asfixie tanto. Pero vamos, ya los demás saben lo que tienen que hacer porque ya llevan muchos años detrás de nosotros. Ahora mismo soy segundo catador. Soy el que va detrás de mi padre. Es el catador y después hay uno que lo suple y lo ayuda en las tareas que tiene. Y yo soy el segundo catador este año. Tengo que entrar detrás de él. Solamente puede ir el primero al ser catador. Yo por detrás, como detrás de él y detrás mía, pues ya el resto de gente, de los socios de la asociación. Los corrales de pesca se dan en aquellas zonas donde hay diferencia pleamar-bajamar, que es el mecanismo fundamental de su funcionamiento. De modo que en la costa atlántica francesa existen corrales, en la costa del Pacífico al sur, en Chile existen corrales, en Japón existen corrales. El momento bueno para catar corral es cuando se para el agua. Cuando está el corral ya, que no va hacia más, que ya se queda parado. Porque por detrás se retira el agua de la pared y tarda siempre un tiempo en llegar a la pared y llena otra vez, ¿comprende? Tiene un tiempo, un intervalo. Por ese intervalo que está el corral barrío, el barrío decimos nosotros cuando cae muy poca agua, es cuando mejor se marisca, porque lo tiene todo con menos agua, no se te pasa el pescado de una laguna a otra, está todo cortado. Es el momento adecuado para catar corral.
Los mariscadores tradicionales son los auténticos hijos de la luna, ya que toda su actividad y todas sus ilusiones de pescadores están regidas por las fases de nuestro satélite y sus correspondientes mareas. Hay dos tipos de mareas, bajamar y pleamar. Bajamar es cuando baja la marea y pleamar es cuando la marea está harta y cuando llega a lo máximo de nivel el agua. Vamos a catar durante la semana dependiendo las mareas que haya. Y en 24 horas se va dos veces cuando hay marea. Una suele caer de día y otra de noche. De día es más bonito mariscar que de noche. Es más bonito porque de día no ves lo que va a coger. Tú vas de día y tienes que ir buscando por debajo de las piedras, metiéndole esto, lo vas metiendo debajo de la piedra y lo toca. Y entonces le da poquito a poco y sale, y lo pincha. Y no sabe cómo es, y es chico, es grande, es mucho más bonito. Claro, es una sorpresa. De noche no hay sorpresa, de noche... Sí, la sorpresa de verlo, ¿no? En el momento que lo ve, pero ya está. De la otra manera lo toca, joder, aquí hay un pescado, hay un choco, pues empieza a darle de ese tisne, tiene que esperar a que vaya la tisne y darle otra vez, que es más bonito. Me gustan las dos maneras, pero de noche me gusta más. De noche es muy bonito porque están las especies, están afuera del agua, no están escondidas, se ven, se vienen a la luz y se ven los chiquitos, las crías, ¿no? Los alevines. Si es un pescado grande, pues te da mucha alegría de verlo pescado así. Nos preparamos aquí nuestras botas, nuestro gorro, que hay que ir si en invierno hay que ir abrigados, chaquetón, pero vamos, con esto no pasa uno frío. Entonces cogemos aquí por el corral, nos vamos andando a la parte más alta del corral y damos la vuelta, vamos mariscando allí, cogiendo lo que veamos, choquito o lo que haya, ¿no? Se da la vuelta, llegamos a un sitio que le decimos el rincón, que es la parte más honda del corral, que es donde suele ver más especies porque es la escurridura del corral donde el pescado escurre allí. Entonces es un rincón y allí es donde suele quedarse algo apetitoso. Después seguimos. Entramos en la parte de los piélagos, de los corralitos, catamos un corral y salimos del corral pequeñito, pasamos al otro y ya los socios que vienen detrás y los catadores, los ayudantes, entran a este corralito mientras nosotros vamos al otro y así sucesivamente hasta llegar aquí al final. Muy bonito. Y muy interesante la pesca de noche. Lo primero que debieron pescar los hombres fueron los peces que quedaban atrapados en las lagunas y pozas naturales después de la bajamar. El ingenio y la necesidad de los gaditanos o de los pueblos que por aquí pasaron a lo largo de la historia se encargaron del resto. Levantar muros que hicieran las funciones de trampas o redes donde los peces quedaran atrapados. Pero un corral no es solo un muro, es algo mucho más complejo. Cada trozo de corral tiene un nombre. Entonces está la barreta porque siempre hay mucho barro. El piélago es esto, desde esa piedra, un murito que hay chiquitito, todo esto es un piélago. Y luego están los caños, que es lo que hace que vacíe el corral rápido y el pescado no le dé tiempo a salir por arriba. Este es el muro principal de la pared, y debajo es la zapata y luego el muro. La laguna donde está esa gente mariscando de ahí, esa es la laguna del centro. Esa es una laguna muy buena, para el choco. La que lo divide son los atajos. Unos atajos que hacemos para que el pescado no tenga mucha ventaja. Que es donde va a morir casi todos los pescados. Porque es donde hay más tiro de agua. Entonces el pescado va buscando el tiro de agua y allí hay más caños que por aquí. Hay 4 o 5 caños juntos. Pues allí es donde mete más pescado. Se suele coger más pescado. Una vez cogemos ya el corral que va para tierra, la pared, y nos encontramos con los hoyos. Los hoyos están divididos también por atajos.
Dentro del Corrayal lo que encontramos son las lagunas de tierra, que ya esas lagunas son naturales. Esas lagunas no está hecha, no está dividida ni nada. El muro, bueno, lo que es la pared, es la pared, todo. El centro del corral es la pared del corral. Luego ya, claro, tenemos los nombres de las lagunas. La laguna El Palo, la laguna El Centro, El Rincón, Los Hoyos, La Barreta. Esos son arifes, esos son una piedra llana con tres piedras debajo que la levante para que el choco y el pescado tenga defensa y se esconda ahí. Y es más fácil para cogerlo para el catao. Mantener todo esto en pie y en perfecto funcionamiento es una tarea que requiere gasto, mucho esfuerzo y una dedicación casi exclusiva. Y todo ello por afición. Y entonces ya ponemos malla nueva, ahora que hay menos arga, que se la han llevado ya, ha salido mucho por la orilla, a ver si aguantan ya el resto del verano. Porque si no coge un pescado aquí, como no esté esto puesto. Entonces lo metemos, a ver si quiere entrar, porque ahora es cuando cuesta. Luego otra cosa, los tíos estos cortan como cuchilla. Este es lo que aguanta la pared del corral, lo que mantiene esto en pie. En el momento que quitan los tíos, cae todo. Antes Sarmiento, hacíamos las redes de Sarmiento. Pero vamos, era una trabajera que no te vea, con caña y Sarmiento, trenzado. Lo mismo que el corral es todo un mundo, con sus distintas partes, cada una con su función y con su nombre, también es todo un mundo el número y la variedad de útiles necesarios para ir a mariscar. El que vamos a hacer es lo que es la fija. Este es el que utiliza normalmente el catao, porque el catao la utiliza más que nada para hurganes arifes. Mira, lo primero que hacemos es cortar la barra normalmente a medida, porque tengo hecho ya unos útiles que normalmente se están respetando desde hace mucho tiempo. Se hace normalmente personalizado. Una vez que la tenemos cortado, nos vamos a la fragua. Este, digamos, es el garabato que le da muerte a lo que es el choco, el pulpo. Normalmente es para el pulpo. Esto es para los pulpos, para sacar los pulpos y para hurgar también. Y para los chocos, que también se pinchan con esto. El francajo, este es para el pescado grande, y el cuchillo marea, que el cuchillo marea, que es este. Los cuchillos de marea, tú te darás cuenta que ninguno es igual, cada uno tiene una media. Cuando lo hace de forma que tú lo puedas dominar. Si te lo hago muy largo, tú no lo dominas, porque cuando vas a dar palo, no tienes tú. Entonces normalmente tienes casi lo que es tu brazo, que es la que tú dominas y sabes dónde va a pegar palo. El cuchillo marea, la fija, la atarraya, el canasto, normalmente se le tiene todas esas cosas. Últimamente estamos utilizando más que nada la fija y el francajo, porque el cuchillo marea le pega un palo a un pescado y le hace un corte, y entonces preferimos pincharlo, que queda el pescado más bonito. Lo pinchamos con la fija o de día le tiramos la atarraya, lo cogemos con la red. Tenemos la camaronera, tenemos el pinche de cojarmeja, el cuchillo de marea, el garabato para los pulpos, la fija, el francajo y el ceroncillo donde echamos el pescado, es lo que llevamos, lo que solemos llevar. Como buenos pescadores, también los mariscadores disfrutan relatando sus lances de pesca, no exentos en ocasiones de la proverbial exageración del pescador. Me pasó una vez, estaba el agua turbia y pasó un plástico. Digo, me creí que era un plástico y era una corvina 20 kilos. Y me encuentro, como me encontré una vez ahí en la Laguna del Palo, una corvina con 54 kilos, también una impresión buena, y de día que era. Que no la podía ni pinchar. Estaba en piedra de pescado, una morena,
el choco como tatelín que con la boca, el pellizco que coge, se lo lleva la carne. De la perrita que yo tenía, eso era, esa pescaba mejor que yo, esa mariscaba mejor que yo. Esa se ponía en la laguna, veía un choco y no le metía manos, sino le metía las manos para que le echara tizne. Y cuando le echaba tizne empezaba ahí, cuando lo tocaba, metía la cabeza, lo cogía y se lo traía para la orilla. Lo dejaba ahí en la orilla. Aprendió, los animales aprenden a mariscar. Hay muchos perros en Chipiona que mariscan, ¿eh? Estas aguas son ricas en especies, lo que hace más atractivo el marisqueo, actividad absolutamente respetuosa con el medio ambiente, las vedas y las tallas permitidas. Cada captura se anota. Todo está perfectamente regulado. Las capturas que se obtienen en el corral, tanto si las consigue el catador como si las consigue uno de los socios que entran después de la persona que ostenta el derecho preferente a la primera cata, que es el catador, como su nombre indica, son destinadas íntegramente al autoconsumo familiar. Un corral es un espacio que permite el refugio de especies marinas diversas, crustáceos, moluscos, peces, especialmente en los momentos de levinaje y cría, con lo cual se pueden entender como viveros. Son zonas especialmente vulnerables y en ese sentido es muy importante el desarrollo de formas de explotación racionales, sostenibles, para que no se convierta en una trampa mortal. Es como cuando vas a pescar a caña, igual. La mejor captura que se va a comer nunca tu familia es la que tú mismo hayas cogido. Miles de años nos contemplan desde estos muros que el trabajo de generaciones de catadores se ha encargado de mantener en pie por el bien de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, del litoral y de la fauna que protege. Porque también los corrales son viveros. Los corrales de pesca de Chipiona tienen un rico pasado. Pero, ¿tienen futuro? Gracias que tenemos una asociación. Y si sigue así, se siguen implicando, porque hay actividades, hacen actividades, hablan con la Junta, hacen cosas. Si sigue así, yo creo que va a tener muy buen futuro. Creo que va a ir muy bien, hay mucha gente que le gusta. Y de los colegios que vienen, ¿no? Y muchos chiquillos que se ponen conmigo ahí, los voy enseñando. Dijo alguien que un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir. Y Chipiona quiere que sus corrales de pesca, una tradición que se remonta a sus albores de pueblo, continúen muchos años imprimiéndoles personalidad y carácter a sus playas y permitiendo a sus mariscadores seguir practicando uno de los artes de pesca más antiguos, el marisqueo tradicional, patrimonio inmaterial de Andalucía.